Hello, everybody. Bueno, estamos en el episodio 3, parte 5, parte 6 ya del gameplay. Terminando. Y no, terminando no, que todavía queda. Y bueno, lo de siempre, chicos. Continuemos por donde me había quedado anteriormente, lo que tenemos es los objetos de esta zona. Y nada, esperad que no muera muchas veces, porque recordad que mi reto va a ser por el tema del trofeo, pasarme el juego sin morir ni una vez. Claro que lo estoy jugando normal, ya me lo conozco así de la cabeza, en infierno ya es otra cosa, pero no iba a ser un gameplay en infierno porque cambia totalmente el argumento, el tema de la munición que escasea más, los objetos se van turnando. Son un montón de cosas. Aquí hay una huella. Muy bien. La práctica no la pierdo. Munición de escopeta. Este tío me tiene ya de la mano. Que se tira. No puedo. Bueno, vamos a por nuestra munición. A recargar todo también. Una cosita que les voy a comentar ahora, cuando doy por hecho de que qué pesado no me hablas, coño. Hijo puta. Me hizo temblarse. Es la, o sea, hablo del tema y encima me corta el rollo. Yo que iba a decir, no, que esta parte encima es una parte que no paran de salir enemigos, no sé por qué, no sé si un fallo o qué, y tienes que cargarte el gordo este. Y ahora. No, no he superado. Bueno, ya haré reto, pero en infierno. Bueno, si sí lo hago. Mi madre, desde aquí. Pues nada. Otra vez a coger los objetos. Dios, qué nervios. Me voy a pegar todo el mundo y así. Ahora tengo que volver a recoger los objetos. Y ahora sí. Bueno, les especifico al bicho este enorme que salió. Su punto débil es el muñequito que tiene al lado. Es decir, no gira ahí, se lo tambalea. Ese es uno. Pero sobre todo hay que dispararle en la boca grande, la otra que tiene. No, las huellas es lo único, eso es cierto, que ya sea que mueras o reinicie, una vez que llegas al punto de control no tienes por qué volver a cogerla. Es una forma sencilla para que luego te des cuenta de que a lo mejor voy a volver a jugar el juego otra vez y no aparecen las huellas, porque ya las tengo. Por lo menos esta partida. Usualmente tuvo otra. Que por culpa, es que es la rabia que me da de la inteligencia artificial. No me lo duro. Menos mal que esto tiene vida limitada. Este se va a cagar. No, se va a cagar. Mira, me tengo que reír.
para que no lo sepa, este mensaje lo escribió el... No puedo conseguir un trofeo debido a que si es el ataque mortal, the emergency communication room? El ataque hubiera desbloqueado un trofeo y ahora ya es muerto, ya dejan de estar irreanimados. Dios, ya lo dije, ya que no me considero pro player. Pero yo creo que es porque todos me ponen con la vida. Yo creo que es un puro filter, no lo sabe. Pero está bien, la verdad. Yo me confundo un tanto. Vale, ya tengo la llave de la boya. La llave con. Esa es la especie. Bueno, como iba a decir, pues ese enemigo fue el que escribió la anotación esa, y anteriormente el que dejó la anotación en la puerta a la que tenemos que acceder ahora mismo. Para, si vamos a esa puerta, iríamos, retrocederíamos para atrás si no nos interesa, que creo que tendríamos que venir por esta zona. No, mentira, hay que ir por la parte de atrás. Sí, por la puerta trasera. Aquí no vamos a hacer nada. Bueno, venimos por aquí entonces. Ya entramos anteriormente. Y bueno, yo desde cierta precisión, pero lo reconozco, pero solamente en ocasiones cuando alguno de los medios, ¿cierto? Esto es ser tan repetitivo, sé que huye una hierba buena y que pasé de ella de largo, pero que ya está. Munición de arriba. No voy a nunca recarguen cuando están cerca de una puerta o subiendo las escaleras, nada. Recargan a lo mejor de largo. Aquí, por ejemplo, sí podríamos recargar, que tenemos espacio libre. I hope the equipment in that room will work. Don't jinx us now. Bad prediction. Skate down. Yeah. Bien, ahora tenemos que regresar al lugar de los hechos. Justo donde antes no podíamos acceder. A ver si podemos acceder. Por arte de magia, por ejemplo. Raymond! Looks like we both were too late. What are you talking about? Ignorant creatures do not yet know of us. Time both of you. Look. Thou wilt that I remove. The desperate greed wrings my heart already. Little masked friend. But if my words be seed that may bear fruit, coming for me to the traitor whom I know, speaking and weeping shall thou see together. I know not who thou art, nor by what mode thou hast come down here.
The world is in our hands. Sí, Brian, parece que this no pasa calor, es virus. We are equipped to infect 1/5 of the Earth's waters. Esto no debe venir a mí. In a jaws! Shh, quiet. And even a child could guess what will happen next. We are Veltri. Vengeful. All messages from the depths of the inferno. So this is our man. I knew it was Veltri. Abandon hope, all ye who enter here. Send a team to Valcoin and Mach Airport for something linked to this ship, O'Brien. Yes, I read you. I'll send Quinn and Keith. What? You two, get ready to move. I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Bueno, les estoy hablando. I don't see a thing. I thought the Mediterranean was just like a big lake. Be patient. Finding a ship at sea is like finding a needle in a haystack. No kidding. But that still doesn't solve our problem. Yes, hey, are you even listening? We'll find you, Jill. A ver si es verdad. I promise. Previously on Resident Evil Revelations. Raymond, that's you, isn't it? Still hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you thought of everything. But even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Raccoon City all over again. And Terra Grigis, no more. Looks like we both were too late. Both of you, look. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. We'll find you, Jill. I promise. Episodio 4, retorno a una pesadilla. Otra secuencia, creo. Es que este juego lo menos tendrá 2 horas de duración de secuencia. Imagínate. We are Veltro. Vengeful messages from the depths of the inferno. Terrorists. We killed these bastards already. It looks like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia and vengeance. Jill, look at this. The whole ship's out of power. The ship's running on emergency power, but the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online, but that won't be easy.
Bueno, chicos, pues eso ha sido todo. Si os está gustando lo que estáis viendo, que os aseguro que pronto habrá más novedades, suscribíos al canal, dale a me gusta, porque eso me demuestra que realmente os gusta lo que estáis viendo. Compartir el vídeo os lo agradecería un montón para divulgarlo. Y dejate comentarios, también se agradece, dudas y opiniones personales. Chao.